Hola a todos, bienvenidos al curso de inducción para el personal del Hospital Nacional Homeopático. Soy la licenciada en enfermería Ana Lilia Salas Valencia. Soy enfermera adscrita a la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria del Hospital Nacional Homeopático y soy responsable del programa de higiene de manos. En esta presentación tendremos el siguiente contenido: el marco normativo, la importancia de higiene de manos, la técnica correcta de higiene de manos y los cinco momentos para la higiene de manos. En el marco normativo, tenemos la norma oficial mexicana 045 de la Secretaría de Salud y Asistencia para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. La Organización Mundial de la Salud, una atención limpia es una atención más segura. En el año 2005, la OMS creó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y como objetivo es que todas las normas, todos los condicionantes, tengamos una sola, una sola línea, la seguridad del paciente. La higiene de manos es la acción más económica, sencilla y eficaz para prevenir las infecciones y es parte de las recomendaciones de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. La evidencia científica y los datos estadísticos respaldan esta medida. Las manos se convierten en el mecanismo de transmisión por contacto para diversos microorganismos. Las infecciones asociadas a la, a la atención de la salud, las IAS, constituyen uno de los más graves problemas para la seguridad del paciente por la carga de la enfermedad y los grandes costos económicos que, que generan tanto para los pacientes como para los sistemas de salud. Sin embargo, una acción tan sencilla como lo es la higiene de manos puede prevenir estas complicaciones hasta en un 50%. No solamente son los costos económicos. También hay daños emocionales. Los pacientes se prolongan su estancia intrahospitalaria. Pueden causar algún daño o incapacidad permanente o, en, en, en dado caso, una incapacidad temporal, teniendo el paciente una situación más grave e incluso llegar hasta la muerte. En México, la tercera causa de mortalidad está asociada a las infecciones asociadas a la atención de la salud, la cual compone alrededor del 9% de mortalidad. La primera causa es la asociada a infecciones intestinales nosocomiales en un 14%, seguida por la neumonía hospitalaria en un 10%. Se estima que la tasa de las infecciones asociadas a la atención de la salud a nivel nacional puede variar de 3.8 a 26.1 por cada 100 egresos hospitalarios. La carga de estas infecciones también impacta de manera negativa en el sistema de salud, ya que los costos de atención pueden representar hasta un 70% del presupuesto anual de salud del país. ¿Qué es la higiene de manos? La higiene de manos se define como cualquier acción de limpieza de manos con la cual se logra la remoción de la suciedad visible y la eliminación de microorganismos transitorios de las manos mientras se mantiene la integridad de la piel. Usando la técnica y el producto adecuado, las manos quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención del paciente. Cuando hablamos de higiene de manos, la mayoría del personal piensa que solamente es lavarse las manos. Sin embargo, tenemos normas y técnicas que nos ayudan a que el programa sea exitoso. Veamos la técnica correcta de fricción de manos, el lavado de manos y los cinco momentos para la higiene de, de manos. Iniciamos con la fricción de manos. Son ocho pasos. El paso número uno es depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. El paso número dos es frotarse las palmas de las manos entre sí. El paso número tres es frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En el paso número cuatro es frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. El paso número cinco es frotarse el dedo de los, de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando los dedos. El paso número seis es frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. El paso número siete es frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. El paso número ocho, sus manos son seguras. La duración de la fricción de manos es de 20 a 30 segundos. En el lavado de manos, la duración del procedimiento es de 40 a 60 segundos. Y los pasos son 11. Esta técnica no la recomienda la Organización Mundial de la Salud. El paso número cero es humedecer las manos. Todos estos pasos son muy importantes desde humedecer las manos para poder lograr hacer una fricción conveniente. El paso número uno es depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. El paso número dos es frotarse las palmas de las manos entre sí. El paso número tres es frotarse la palma de la mano derecha contra la palma del dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos de los dedos y viceversa. En el paso número cuatro es frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. El paso número cinco es frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. El paso número seis es frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapando con la mano de la derecha y viceversa. El paso número siete es frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. El paso número ocho es enjuagarse, es enjuagarse las manos con agua. Y el paso número nueve es secarse con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar el grifo. Este punto es importante, ya que las recomendaciones de la OMS es la infraestructura que podamos tener en el hospital. Y el, ahora con la escasez del agua, eh, hay algunas recomendaciones que nos dan que hay que cerrar el grifo del agua cuando se realice esta técnica. Esa es una nueva recomendación que nos dan por ahorro del agua y creo que sí es conveniente. Y el paso número 11 es sus manos son seguras. Los cinco momentos para la higiene de manos. Los cinco momentos para la higiene de manos es básico para proteger al paciente, al profesional de la salud y al entorno sanitario de la proliferación de microorganismos, por consiguiente, reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Nuestros cinco momentos son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia séptica, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de contacto con el entorno del paciente. Todo tiene un qué y por qué, y un cuándo y por qué. En el momento número uno es cuando laves las manos antes de tocar al paciente, cuando se acerca a él. ¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tiene usted en las manos. En el momento dos, un cuándo es por qué las manos, lávese las manos inmediatamente antes de realizar la tarea limpia o aséptica. El por qué es para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. En el momento número 3 el cuándo es lavarse las manos inmediatamente después de un riesgo de exposición de líquidos corporales y tras quitarse los guantes. El porqué es para protegerse y proteger el entorno de, la, de atención de salud de los gérmenes dañinos al paciente. En el momento cuatro es cuando lavarse las manos después de tocar a un paciente y la zona que le rodea, cuando deje la cabecera del paciente. El por qué es para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. En el momento cinco, es cuando lávese las manos después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente, cuando lo deje, inclusive aunque no haya tocado al paciente. El por qué es para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. Como conclusiones tenemos, los profesionales de la salud de todas las áreas, pacientes y familiares, necesitamos trabajar en equipo para asegurar la higiene de manos. El fomento de la higiene de manos y la implementación de estrategias multimodales de mejoramiento tienen un gran impacto en las buenas prácticas en los trabajadores de la salud. Hagámoslos todos. Y es muy importante considerar que realizar correctamente la higiene de manos no es una opción, es una responsabilidad para la seguridad del paciente y, por supuesto, para el personal de salud. Agradezco mucho la atención y le recuerdo: este año 2022, el lema de la OMS es Unidos por la seguridad del paciente, limpiate las manos. Muchas gracias por su atención.